Mierda. Y porque no te imaginás, viste, que te pegue semejante sacudón, viste, y vas con dos cinturones. Entonces, bueno, eso es lo que se rescata, ¿no? Que sirve y concientiza a la gente del uso del cinturón. Porque mucha gente cree que el cinturón es para los viajes nada más, viste. Y no, el cinturón hay que usarlo cuando subís al auto. Permanentemente, cuando estás arriba del auto hay que tener el cinturón puesto, los chicos tienen que ir atrás, tienen que ir con cinturón. Porque bueno, vos viste, es un vuelco esto a 40 km por hora que te puede pasar en cualquier esquina, ¿viste? De cualquier lugar. ¿Qué te pareció la experiencia? Da muchas vueltas. ¿Te das cuenta de lo que es volcar a 40 kilómetros? Sí, impresionante. ¿Manejas? No. Bien, pero ya sabes que tenés, estás bien protegida. Sí. Bueno, ¿qué consejo le das a lo que manejan sin cinturón? Porque... no, un peligro. ¿Hay que ponerse el cinturón? Sí. Gracias. ¿Dami? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Le podemos? El señor te quiere hacer alguna preguntita. Sí, ¿cómo que no? Te pregunte, no hay ningún problema. ¿Por qué diario son? ¿Cualquier cosa puedo preguntar? No. Digamos dentro de la seguridad vial. Hablando de la seguridad vial. Por ejemplo, decime. ¿A cuántos kilómetros de velocidad máxima puedo circular en una zona urbana o en una ciudad? Sí, a 60 o a 40 kilómetros por hora. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿quién te quiere hacer alguna pregunta? ¿A dónde tienen que viajar los chicos? Y los chicos tienen que viajar atrás y siempre con el cinturón puesto, ¿sí? Igual que los papis también hay que siempre ponerse el cinturón, tratar de no hablar por celular, hay que tratar de evitar accidentes. A ver, ¿quién me quiere hacer alguna otra pregunta? A ver qué problema. ¿Qué podemos preguntar? Sí. Bueno, yo te comento un poquito también. A ver, ¿sí? A ver. Bueno, no hay que consumir alcohol, hay que respetar las señales de tránsito, ¿sí? Velocidades máximas, hay que respetar. ¿Cómo? Uno cuando anda en moto, hay que tratar de usar casco, ¿sí? Mira, vos sabés por lo que estoy viendo acá, por las motos que están pasando. Hay mucha gente que no usa el casco acá en Jujuy. Bien. ¿Cómo te llamas? Dami. ¿Cómo dijo? Dami. David. Ah, bueno. Dami me llamo. ¿Vos cómo te llamás? Gustavo. Gustavo. ¿Y tu compañera cómo se llama? Y bueno, somos del tribuno y acá está Dionisio y Mariana. Del tribuno, Dionisio y Mariana. Andan trabajando con lo que veo. Así es. Hay que trabajar. No. Es fenómeno. Muchas gracias. No, por favor, si quieren pasar más tarde, mañana por la tarde estamos abiertos. Y si no, el lunes, martes también estamos abiertos por la mañana y por la tarde. Bueno, chao. Tocando los botones, las luces se prenden con una sola mano porque se está preocupada por el teléfono. ¿Es como un test? Hacemos preguntas, claro. Ah, sí. Y hacemos preguntas. Y después el otro es concentrado, que no te hablamos y es como si no estuvieses hablando por celular. Y puedes usar las dos manos para ir apretando los botones. ¿Es para qué? Y vas a ver la diferencia de los reflejos, de las medidas. Sí, en segundos. ¿Hay algunos límites o algunos parámetros? Cada uno tiene su... Sí, la mayoría igual, sí, más o menos 30 segundos. Es para adultos, ¿eh? Sí. Te gané. Te gané. Te gané y aprendí mucho más.